no les quepa duda, con el presidente Santos a bordo, el SENA no se va a privatizar en los próximos 59 años. Que no se imaginen que lo vamos a entregar. Es un patrimonio de los colombianos. No reduciremos los recursos del SENA. Los vamos a defender, los vamos a proteger. Seguiremos siendo parte del sector económico, porque aquí se mueve la economía, el trabajo y el empleo. Dicen muchos que nos van a volver un colegio del Ministerio de Educación. No nos van a volver un colegio del Ministerio de Educación. No nos van a volver una universidad del Ministerio de Educación. Seremos la institución de formación, de desarrollo humano y de formación para el trabajo. Compromiso de modernizar, como lo estamos haciendo en muchas regiones, el SENA con tecnología. Pero toda esa modernización y esa inversión, una proclama y un compromiso del SENA entero, con transparencia y ética profunda en el manejo de los recursos. Ya llegamos a Boresquil el año pasado y logramos ser la segunda institución en importancia de toda América en formación técnica y tecnológica. En Boresquil Mundial fuimos una de las 20 instituciones de élite del mundo en formación técnica y tecnológica, compitiendo contra instituciones de Estados Unidos, de Europa, de Asia y de Sudamérica. Vamos a profundizar nuestra presencia internacional y nos dirigimos a los compañeros colombianos que viven en el mundo entero, que a través de nuestra web, a través de nuestra plataforma, pueden estudiar en el SENA, porque no los olvidamos. Y vamos a seguir trabajando por hacer cada día más importante el SENA en la comunidad internacional. Y sacamos la primera política que les va a permitir a ustedes continuar la cadena de formación para que puedan, una vez terminar en el SENA, no tener que irse 3 años a estudiar teoría en una universidad para ser profesionales universitarios, sino que van a poder acceder directamente a especializaciones y maestrías en el SENA y en las universidades. Eso se llama el marco de cualificaciones. Y ojo, sin que nadie humille a nadie del SENA, porque un técnico y un tecnólogo, un técnico y un tecnólogo hoy son el motor de desarrollo de la economía en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, y ya lo comienza a hacer en Colombia. Ustedes son el futuro de esta nación, de la economía.